súper rápida. Me trasplanté el martes pasado, ya hoy día yo me voy a la casa, haciendo mi ejercicio súper bien. ¡Oh, mi vida! Bueno, tengo un hijito de 11 meses, así que ahora disfrutarlo al máximo, hacer muchas cosas, volver a mi trabajo, trabajar con los niños, lo que más me gusta, así que eso es lo que voy a hacer, disfrutar a mi hijo ahora y disfrutar a la vida que ahora tengo nueva. Excelente, excelente. Estoy muy agradecida con el equipo médico, con el servicio de procura, y feliz, muy feliz. Es genial, pues sí, para toda la vida, aparte que nos trasplantamos el mismo día, nos donó la misma persona, es súper importante. Para mí es como una liberación, porque mientras yo esperaba me dializaba, pues no podía trabajar bien, a pesar de eso igual saqué mi carrera. Estudio técnico en enfermería y ahora pretendo dedicarme al máximo en eso. Llamar a toda la gente que pueda donar y pueda seguir dando vida a otras personas. Estamos muy orgullosos de nuestro hospital, de nuestros equipos de salud. Esto es un corolario de lo que se ha venido trabajando durante mucho tiempo. Llevamos 104 trasplantes cardíacos. Se retomó el año pasado, 2017, los trasplantes renales en este hospital, y en el segundo semestre, que cuando partió, se hicieron 13 trasplantes renales en 6 meses y ya llevamos uno, ¿no es cierto?, en las primeras semanas de este año. Este servicio de salud y este hospital obtuvo 15 procuras de órganos el año pasado, siendo el servicio y el hospital que más procuró en el país, en el tema público. Por lo tanto, es otro motivo de orgullo y otra forma de reconocer, ¿no es cierto?, a toda la gente que está detrás de que esto se procura de órganos se transforme en definitiva en trasplante y en mejora de la calidad de vida. La verdad que la región debería sentirse extremadamente orgullosa de lo que está realizando el FRIQUE. El FRIQUE en procuramiento y en trasplante cardíaco y renal está siendo verdaderamente líder a nivel del país. Y yo le diría a toda la población de la región que esté dispuesta a donar. Todos los protocolos son súper estrictos y por lo tanto todo se cuida extremadamente. Carla la conocemos desde hace bastante tiempo, desde el comienzo del 2017, porque ella después de su parto tuvo una miocardiopatía periparto que le significó un deterioro de su función del corazón a un estado tal que no podía seguir con ese corazón. En mayo del 2017 ingresó a la lista de trasplante y tuvo la suerte de que a comienzo de este año ella, por relación peso-talla y porque se hizo la procura acá y porque tenía las condiciones justamente de compatibilidad, pudiese ser trasplantada el 2 de enero de este año. Y a los 10 días, que es un plazo muy corto de su trasplante, estamos en condiciones de darla de alta. Estamos muy satisfechos, pero sabemos que tenemos mucho por delante, tratando de cumplir la misión que nuestras autoridades y también nuestro maestro, ¿no?, el doctor Kaplan, que este año cumple 50 años de su primer trasplante, cumpliendo con la misión, con un programa que ya tiene 20 años, realizando un total de 104 trasplantes y liderando a nivel nacional esta tarea tan importante. La evolución fue muy, muy favorable. En 7 días estaba de alta. El alta fue sin ningún incidente. El riñón rápidamente comenzó a funcionar, o sea, en el postoperatorio inmediato ella ya estaba orinando, lo que habla de que la isquemia que tuvo, como hablaba el doctor Pedemonte, como fue en el mismo hospital la procura y se colocó en el mismo hospital, fue muy poco tiempo el que tuvo isquemia al riñón, por lo tanto fue todo muy, muy favorable. Y tiene que tener cuidado de las infecciones y bueno, tenemos en este momento controles periódicos para ver cómo va su evolución de la herida, cómo va su diuresis, y la estamos controlando cada 48 horas, que para eso nuestros nefrólogos son los que se encargan del control postoperatorio de estos pacientes. La noticia fue de un rato para otro, no podíamos creerlo. Y saber todo lo que habíamos esperado 5 años y que sea así, no, la verdad, el mejor regalo del año, de Navidad, de todo. Es volver a la vida, es como otra oportunidad de vida.